tal están en este inicio de semana? Estamos a mitad de octubre, 17 de octubre, y como saben, de momento el calor no se va aquí en esta zona. Hemos tenido un fin de semana de temperaturas veraniegas completamente, en la que muchos y muchas seguramente hemos aprovechado para pegarnos un baño, y seguramente sea el último baño de este 2022, o quién sabe, porque de momento para la semana tenemos temperaturas altas que subirán entre los 29 o 30 grados, está previsto durante toda la semana, y parece ser que va a llegar así también al próximo fin de semana. Bien, pues hoy aquí en Viva la Gente haremos un resumen de los mejores momentos ocurridos el pasado sábado 15 en el Centro de Congresos, con el acto de los 50 años juntos, 50 años, donde se celebraban, es la gala de las bodas de oro de las 30 parejas ilicitanos, ilicitanas, 30 parejas ilicitanas que en el 1972 contrajeron matrimonio y que durante este 2022 celebran esos 50 años juntos. En ese acto organizado por la Concejalía de Políticas de Mayores el sábado 15, como les decía, en el Centro de Congresos. También tendremos hoy aquí a María Luz Pomares, de Ser Talento, consultora de recursos humanos. Iremos un poquito más allá con ese onboarding. Sabemos cómo mejorar ese onboarding, que es la bienvenida a los empleados, pero después de todo esto, ¿qué? Pues queda algo importante, que es fidelizar el talento en la empresa para que no haya fuga, para que se quede. Y también tendremos hoy a Pablo Estopiñán. Hablaremos con él sobre esa papila gustativa, que cada semana nos va hablando de un gusto diferente. Hoy toca uno que nos gusta, yo creo que a casi todos y todas. Hoy toca hablar de dulce, pues como yo, así de dulce. Ya saben ustedes que les invito a que se queden a disfrutar un ratito aquí en Viva la Gente. Empezamos el programa Este Viva la Gente de este lunes recordando los mejores momentos del fin de semana. El sábado 15, el pasado sábado por la tarde en el Centro de Congresos a las 5 de la tarde, pues se celebró los 50 años juntos, la gala de las bodas de oro organizada por la Concejalía de Políticas de Mayores, donde se celebraban los 50 años de vida de matrimonio de 30 parejas ilicitanas de la ciudad de Elche. 30 parejas que se casaron a lo largo de 1972 y que en este 2022 celebran esos 50 años de casados. Vamos a ver un resumen de los mejores momentos del acto. Y nos encontramos a mi izquierda, tengo a Puri Vives, la concejala de Políticas de Mayores. Gran tarde, gran velada esta tarde aquí en el Centro de Congresos, celebrando estos 50 años y diferente al año que viene, al año pasado, ¿eh? No hay mascarillas, así que mucha más alegría, ¿no, Puri? Totalmente diferente, estamos al 100% de como lo estábamos haciendo antes de la pandemia. La verdad que es una alegría esto por nosotros, por la concejalía y también por ellos, que lo disfruten en lo que es el evento 100% como se estaba haciendo antes. ¿Cuántas parejas tenemos que en este año celebran los 50 años con el ayuntamiento? Pues este año tenemos 30 parejas, tenemos muchas parejas y esperemos que el año que viene tengamos mucho más. Nos ha tocado decir a algunas que esto lo dejamos apuntarse en esto para el año que viene, más que nada por el aforo. No, esto nos ha sabido muy mal porque la concejalía de mayores no deja a nadie fuera. Lo para que este año, por esto son 30 parejas, que son 60 más, claro, y familias, hijos, bisnietos, y entonces esto, y al final pues lo que es el salón tiene un aforo, ¿no? Tiene un aforo. La verdad que esto nos ha sabido muy mal. Bueno, es un evento muy muy emotivo donde se celebran esos 50 años juntos, 50 años que a día de hoy de verdad hay que celebrarlo por todo lo alto, ¿no? Porque en estos tiempos, como saben, ¿no?, incluso es más llamativo, el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y estas personas, estos matrimonios, han pasado por muchas vicisitudes a lo largo de la vida y a día de hoy continúan y celebrándolo y conviviendo con mucho cariño y con mucho amor. Pues la verdad que sí. Esto, más, yo estaba comentándolo con esto en alguno de ellos hace un momentito. Esto, aquí hay mucha historia. Mucha historia que se pusieran todos a contarla. Y es que están hechos de otra pasta. Sí.
están hechos de una pasta muy, muy especial y de una pasta que nosotros los tenemos que proteger muchísimo. Además, gracias a ellos tenemos este presente y este futuro que tenemos, por esa familia que han creado, por ese trabajo que han tenido que sacar adelante en tiempos tan complicados también. Vale, nosotros lo tenemos que tener muy claro, nosotros lo tenemos que tener tan claro que nosotros estamos todos aquí gracias a ellos, gracias a lo que han construido, a lo que han padecido y lo que han sufrido, claro que sí. Puri, esta gala de las Bodas de Oro forma parte de las actividades en torno al mes del mayor, que es el mes de octubre, diferentes actividades que terminarán, culminarán con el 30 de octubre en este mismo lugar, si no me equivoco, con la gala del mayor, ¿no? Sí. Ciertamente, estamos como aquí dice en el Ecuador del mes del mayor, empezamos, bueno, la verdad que este año hemos empezado un poquito, unos días antes esto de octubre, uh-huh. más que nada porque coincidían y había muchas cosas, y ya llevamos muchas actividades esto hechas y todas las que quedan hasta el día 30, y como bien dices tú, se culmina con la gala del mayor. Uh-huh. Donde no podemos desvelar nada, ¿no? No. Siempre lo intentamos por si acaso, pero Puri, cerradita. Calladita. No, como bien sabéis, en la gala de mayor homenajeamos o a un colectivo, o a colectivos, o a alguien en particular, esto que es lo que la concejalía les quiere hacer un homenaje pues, a su trayectoria, a su labor o X. Y luego, como siempre, pues le vamos a dar un espectáculo que este año yo creo que sí que les va a gustar. Más o menos, yo lo comenté ya en rueda de prensa, que esto es la cantante Bianco, la es mítica vocalista del grupo Los Mismos, y la verdad que esto que merece la pena verla, porque van a disfrutar mucho, sí, van a disfrutar mucho. Pues Puri Vives, concejala de Políticas de Mayores, gracias de verdad por estar con nosotros en Elche 7 Televisión. Muchísimas gracias a todos y nada, os emplazo para el año que viene en el mismo sitio y en el mismo lugar, y esperemos que esto, que a ver si podemos extender ampliar el número, ¿no? En ampliar el número, a ver, no, lo que no sé cómo lo podremos hacer, pero vamos a intentar. Muchísimas gracias a todos. Y nos encontramos con dos de los protagonistas de esta tarde de las bodas de Bodas de Oro, 50 años, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, perfecto. Me han ¿Y sentado? Su mujer es? Sí, bien, no nos podemos quejar. Está bueno, bien. Dígame, ¿me han sentado como le han sentado estos 50 años? Ni me he enterado. Se ve que me lo ha hecho muy fácil. Porque bueno, llevamos 50 años y parece que fue ayer. Y yo me siento un niño todavía. Y ella más guapa que nunca. Bueno, eso sí, la veo guapísima, eso es verdad. Gracias. Bueno, ¿cuál es esa historia? ¿Qué familia se ha creado después de todo esto? Bueno, la historia es que él vino aquí buscando trabajo de otro pueblo. Y vino buscando trabajo en aquellos años en de que había mucho trabajo aquí en Elche. Y novia. Y claro, nos conocimos aquí, nos hicimos novio. Y ¿usted sí es de aquí, de Elche? Sí, yo soy de aquí, oriunda de aquí, sí. ¿Y de qué pueblo venía usted, entonces? Del Pilar de la Horadada. Ah, ¿eh? Sí. Y, pero eso, vine a trabajar como cualquier emigrante de hoy día, entonces se llevaba eso, había mucho trabajo en Elche. Y empecé a buscar, pues, a salir como los jóvenes, hasta que un día la primera discoteca que había por aquí en Elche, en Las Rocas, vino el dúo dinámico, fuimos a verlo, y bueno, allí con a bailar, y entonces y ahí empezó, y desde que ya empezó ahí. ¿Qué es lo primero que le llamó la atención? ¿Cómo fue? Bueno, siempre me ha gustado y me sigue gustando. No bueno, sé. Y eso fue hace 50 años. ¿Qué es lo que ha pasado después de esos 50 años por el camino? Pues muchas cosas buenas y malas. Un par de hijos, cuatro nietos. Y ¿cuatro nietos, me decía? Sí, ¿no? ¿Sí? Sigue. ¿Eh? Eso. Dos hijos y cuatro nietos. Ajá. Tres chicas y un chico. Todo guapísimo, ya ves, ¿qué va a decir, no? Pues muy bien, sí. ¿Cómo ha sido esto de celebrar estos 50 años en este 2022? Pues muy bien. Dando gracias. Sí, muy bien. No pensábamos estar aquí, pero no, decidimos apuntarnos y bueno, pasarlo bien. ¿Van a hacer algo también y así íntimo familiar con los hijos y con los nietos? Bueno, pues lo celebremos porque julio. Fue en julio del 22. El aniversario fue en julio, ¿no? Sí, el aniversario. Y ya lo celebremos en eso, en una comida en un parque deportivo, creo que fue, en un sitio.
y haremos alguna cosita más. El domingo que viene tenemos programada otra comida, o sea que bien. Bueno, muy bien, ¿no? Bien, sí, bien, bien, muy bien. Bueno, que disfruten de este acto, también es un acto muy emotivo para hecho para eso, para el disfrute, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, gracias. Queremos saber cuál es la historia de ustedes. Pues te la cuento. Yo, aparadora, mi marido, panadero. Nos casamos el 28 de octubre del 72. Tenemos 4 hijos. Y ahora, bueno, en el 82 nos venimos, abrimos el horno de las Vallas. Y allí estamos. Bueno, pues creo que no ha ido nada mal. No, casi 8 nietos tenemos también. Así que esa es la historia nuestra. Que yo también, o sea, que a lo mejor luego la dicen ellos lo mismo, porque es lo mismo que les he contado a ellos. Bueno, pues usted es Paco. Sí, claro. Ah, cuénteme, entonces 50 años muy buenos, ¿no? Bueno, buenísimos. Buenísimos, sí, sí. Bueno, ¿cómo ha sido esto de acudir este año aquí a este acto de institucional por los 50 años? Porque nosotros los 25 también lo celebremos. Y pensábamos celebrarlos. Y luego nos enteremos de esto y pues también todo, todo lo que venga. Nos fijaron a todos y vale, vámonos. Sí. Me parece que ha coincidido con la fileta. Sí. Y mi hijo mayor está en la fileta. No he podido estar aquí, los chicos. ¿Tienen también entonces los demás familiares que sí hoy les arropan? Yo creo que sí, que estarán, porque es que al estar todo trabajando... Todo es un poco sorpresa. Claro, al estar trabajando todos, no sé si estarán, pero yo creo que sí. Alguien vendrá, seguro. Que los disfruten. Gracias, esto es muy bonito, de llegar a estos años y poderlo celebrar. Si no podemos andar mucho, pues andamos menos, pero bien. Cuénteme, ¿cómo se llama usted? Yo... Dolores. Dolores, ¿y con quién viene acompañada? Mi después. Marido. ¿Cómo se llama el marido? José. ¿Cuántos años? 50. ¿Cuántos? 50, más 6 de novios. ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? Porque resulta que teníamos un cuñado que ya falleció. Y resulta que nos íbamos a la San Crispín, una pandilla de amigos, y faltaba el tocadiscos. Dice mi cuñado, yo tengo un amigo que tiene tocadiscos. Anda. Y yo me he quedado con las dos cosas. Con el tocadiscos y con el amigo. Sí. Y muy bien. Todos los años muy bien. Tenemos 3 hijos, 6 nietos, que son un encanto. Todos. Y muy a gusto aquí que estamos. Bueno, pues qué bonita historia. Toda historia tiene un comienzo, ¿no? ¿Y cómo fue? Sí, bueno, así como ella lo ha contado. ¿Cómo se fijó en ella? Pues a ver, con los ojos que tiene y guapa que es, y mucho más guapa que era cuando estaba joven, pues ya me contarás. Por lo normal era estar con ella. Es complicado pasar 50 años siempre con la misma persona. Parece que a día de hoy nos cuesta un poquito más. Pero no ha sido complicado. Tenemos más cosas buenas que malas. Malas prácticamente se puede decir que ninguna. Sobre todo al final, pues la familia, ¿no? Sí, y el día. Bueno, la familia, los nietos y todo lo demás, y encantado. Y, que, y esperamos, y esperamos poder. A todos. Esperamos poder seguir, pues si conseguimos otros 50 años más, volveremos otra vez. No llegaremos. Bueno, ¿tienen familia que viene hoy? Sí, los hijos vienen, claro. Y nietos y los nietos también. Yernos y nuera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Yo, Isabel. Ajá. ¿Y viene con? Alberto. Ajá. 50 años. Sí. Y hasta vamos a cumplir a los 75 también. ¿Cómo es esa historia de amor que se produce hace 50 años? Es el matrimonio, pero el noviazgo empezaría antes. De 13 años. ¿Con 13 años tenía usted? Y él 18. ¿Eh? Trabajando en la fábrica. Estaban ya trabajando. Yo de figuradora y él de cortador. ¿Del calzado? Yo la tenía detrás de mí. Y el encargado se ponía, déjate de festear y trabaja. Sí. ¿Fue difícil dejar de festear? Pues ya ves. Sí. Y así fuimos a poco hasta que nos casemos. ¿Cuándo hicieron entonces los 50 años? ¿En qué mes? El marzo. El día 12. ¿Pudieron hacer alguna clase de comida o algo? Un poquito, porque los padres de antes no... Antes eran no... Unos bocadillos, cosas así. Sí. Era como ahora. Era diferente, ¿no? Sí, el de este ahora ha sido doble. Ajá. Claro, me casé con Iglesia.
con coche, con ramo, sortijas. ¡Ay, ay, ay! Todo. ¿Eso en este marzo? Sí. No, y en el otro marzo de los 25 también. O sea, para los 25 años también lo hicieron. Tres a anillos. A ver, enséñame. Tres a ver. Tres anillos llevan. Este el de ahora, el del medio. Sí. Este, el de primero. Y este, el del segundo. Tres anillos. Tres anillos. Bueno, qué bonito entonces también, sí, cuando sí, han recuperado bonito. Lo que no pudieron hacer. No. Entonces no. Digo ahora, que lo han recuperado todo. Sí. Sí, él quería la iglesia. Yo no, yo le dije, con convite sobra. Él dice que no, que era ramo, iglesia, todo. Digo, pues bueno. Como el primer día. Igual que el primer día, las tres bodas. Sí. Así que, y ahora si pudiera hacer la de 75 también. Pero esa va a ser más difícil. Aunque vaya un carrito. Claro, pero ¿por qué no? Lo importante es celebrarlo. Eso. Sí. Gracias, que disfruten mucho, de verdad. Gracias. A vosotros. ¿Qué tal están? ¿Preparados para celebrar estos 50 años? Para que haga falta. Bueno, ¿quiénes son? Díganme sus nombres. Mari Carmen Pastor. Salvador Valera. Ajá. 50 años juntos. Padre de Mariano. Mariano Valera. Valera. Concejal de Igualdad y Derechos Sociales. Sí, vaya hijo tiene. Bajísimo. Muy bueno. Bueno, 50 años. ¿Cómo es eso? Yo creo que me cuenten su historia, que yo soy un poco así cotilla. Pues 50 años y 9 de novio, 59, toda una vida. ¿9 años de novio? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se fijó en ella? Pues lo hemos conocido en Fortuna. Un paseo. Y la hemos casado y la hemos venido aquí. Antes se iban de paseo, ¿no? Y se echaban... Sí, claro. Muy bien. Y así nos hemos conocido. Y nosotros, toda la vida trabajando, normal, porque la verdad, todas estas personas que vemos aquí son los que hemos levantado, Elche y España. Eso es lo que yo digo, que son el presente de ahora y el futuro también, gracias a todo ese trabajo que hicieron en su día y a los que estamos a día de hoy. 60 y tantos años trabajando, ¿qué te parece? Pues que toca celebrar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. En un instante, en un momento, vamos a comenzar este acto 50 años juntos, el homenaje a todas las parejas que cumplen 50 años juntos. Y lo primero que vamos a hacer es recibir por la puerta de este auditorio a las parejas. Un fuerte aplauso para ellos y ellas. Seguramente que ustedes han estado mirando para ver si conocen a algunos de ellos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer ahora una breve pausa, pero saben que volvemos enseguida. Aquí en Viva la Gente, les espero. Hasta ahora. Continuamos en Viva la Gente y como es lunes tenemos con nosotros a Mariluz Pomares, consultora de recursos humanos. Muy buenas tardes, Mariluz. Buenas tardes, Jessica. Llevamos unas semanas hablando del onboarding, de cómo mejorar el onboarding de los empleados, que es esa bienvenida a la empresa, esos primeros días, a veces meses, incluso hablamos que podría llegar hasta un año, ¿no? Pero después de ese onboarding, después de mejorar lo que ya sabemos, después de todo esto, ¿qué pasa? ¿Qué viene?
Bueno, pues importante, como dices, que después de esa bienvenida, ese plan de acogida, ese plan que todavía no incorporamos a los profesionales en esa evaluación del desempeño, pues toca una parte muy importante, que es una vez que ya hemos conseguido captarlos, los hemos seleccionado, los hemos incorporado con éxito, hemos hecho un buen plan de acogida, están en la cresta de la ola, están motivados, ha pasado ese año, esos tres meses, dependiendo del perfil, y ahora qué, como bien dices, pues ahora toca una asignatura pendiente que los departamentos de recursos humanos, sin lugar a dudas, pues está siendo todo un reto, que es fidelizar el talento, mantenerlo motivado y sobre todo mantenerlo de tal manera que consigan todos los objetivos en el tiempo y forma que se le establece, según las prioridades de la empresa. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se intenta entonces desde el Departamento de Recursos Humanos fidelizar ese nuevo talento? Bueno, es importante que sepamos que está cambiando la forma de actuar de los trabajadores. Si bien antes, cuando un empleado no cubría a la empresa las expectativas que tenía sobre lo que en la entrevista le habíamos, de alguna manera, las expectativas que le habíamos creado, antes el trabajador pues se quejaba, no estaba contento, lo manifestaba, pero estamos notando que ahora todo ha cambiado. Ahora un trabajador preparado, formado, cualificado, un trabajador que va a ser exitoso en la empresa, si no está satisfecho, pues se va a marchar y prácticamente no nos va a dar tiempo a prácticamente saber qué ha pasado. Con lo cual, ahora el reto para los departamentos de personas, sin lugar a dudas, es fidelizar el talento, pero dar un paso al frente y no esperar a notar que algo va mal, sino que vamos a establecer esos planes de carrera a medida para cada profesional, esos planes de formación también a medida para cualificar a la plantilla y sobre todo tenemos que, como decía, ir por delante del trabajador, porque una vez que el contrato psicológico lo ha roto, pues no vamos a tener tiempo de poder rectificar, con lo cual tenemos que adelantarnos. En esta fidelización del talento, ¿entra en juego pues unos salarios justos, equitativos? ¿Es clave también para esto o no? Es fundamental y es clave, puesto que un profesional que se ha dedicado mucho tiempo a prepararse, que está invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en nuestra empresa donde lo hemos incorporado, realmente tiene que sentir que está suficientemente remunerado, acorde a su responsabilidad y acorde también al desempeño que realiza en la empresa. De ahí que tenemos que implantar sistemas de retribución, tanto de fijos como variables, que atiendan no solo a una equidad interna, atendiendo a la retribución según su responsabilidad, sino también sobre el buen desempeño, el esfuerzo y los objetivos que consiga cada profesional. Se debe implantar también entonces un plan de promoción interna, de acuerdo con lo que estabas diciendo, salarios fijos, variables, para que también, no sé, puede servir a la hora de incentivar y de promover esa promoción interna y las ganas de evolucionar de los diferentes trabajadores. Efectivamente, porque si una vez que tenemos implantado un sistema de retribución equitativo en función a la responsabilidad, al cargo, al desempeño, no nos quedemos solo ahí, porque muchas de las causas de insatisfacción de los empleados no es la retribución. Estas producen un factor de higiene que hace que el trabajador pues se sienta satisfecho con su puesto de trabajo, pero si no tenemos planes de carrera a medida para cada profesional que pueda seguir creciendo y no estancarse en su puesto de trabajo, pues también va a ser que todo lo que hayamos invertido en selección, en la acogida, pues se vaya al traste porque no hemos hecho esa parte de intentar que el profesional siga mejorando a través de ese plan de carrera, plan de promoción interno, donde pues haya un itinerario donde yo empiezo con unas tareas y funciones y dado mi perfil y mis posibilidades, puesto que me sigo formando, tenga cabida nuevas posiciones con mayor responsabilidad o diferentes tareas en función también de los objetivos del profesional. No todo el mundo quiere promocionar de manera ascendente, quiere cambiar de departamento o quiere, digamos, un nuevo puesto de trabajo diferente al que está haciendo, con lo cual tenemos que tener claro que cada promoción interna debe ser a medida también para cada profesional. En este plan, además, también está el de garantizar una oferta formativa atractiva y diferentes planes de desarrollo de acuerdo a las habilidades, como decías, de cada uno de los empleados y empleadas que forman parte del equipo, ¿no? Claro, esto es muy importante, generar este plan de formación a medida, puesto que el café para todos aquí ya no vale. Digamos que cada profesional también tiene unos objetivos, tiene unas expectativas, unas metas propias. Digamos que el trabajo forma parte de la realización como personas en el ámbito profesional. De manera que si tenemos ese mapa de talento, conocemos los intereses, las habilidades y qué es lo que le falta a cada profesional, podremos tener un plan de formación diverso y también adaptado a los objetivos de la empresa, pero también adaptado a qué personas o qué profesionales deben incorporarse a qué planes de formación. Todo
tiene que ser muy a medida. Tenemos que estar muy en contacto con los profesionales, conocer sus objetivos, conocer también sus talentos, para de alguna manera tener este plan de desarrollo de carrera individualizado y personalizado que cubra con los objetivos de la empresa siempre. Me hablas de ese plan de formación, luego por otro lado tenemos el plan de sucesión. ¿Qué es? ¿Realmente qué se diferencia uno al otro? Bueno, conocemos los planes de sucesión, puesto que las empresas familiares pues hacían este plan de sucesión, teniendo en cuenta que pues tarde o temprano, digamos, estas generaciones que se iban a jubilar, pues daban paso a los nuevos miembros de la familia que querían formar parte de la empresa. Pero si lo integramos en recursos humanos, este plan de sucesión, todos aquellos perfiles que tengan puestos de responsabilidad, que tengan una serie de talentos que cubran puestos clave en la empresa, tenemos que tener gente preparada y formándose para que puedan cubrir estas posibles vacantes, o bien porque alguien se jubile, o bien porque alguien pueda marcharse de la organización, y son puntos claves, son probablemente mandos intermedios o especialistas que tienen un know-how, un talento y unas habilidades que tenemos que tener gente preparada para que si en un momento dado puedan ocupar ese puesto, esa vacante, porque alguien se marchó por cualquiera de las causas, sea promoción... Por lo tanto, van de la mano este plan de formación y sucesión, digamos que tienen también aspectos en común, ¿no?, por esa formación. Efectivamente, pero tenemos que tener en cuenta que hay veces que ya podemos prever que alguien se va a jubilar, que alguien pues finaliza su contrato o que va a haber una nueva vacante diferente, con lo cual tenemos que tener también medidos estos planes de sucesión para que cuando llegue el momento pues no nos pille pues con el pie cambiado, digamos, ahora que esta persona se ha jubilado y no tenemos a nadie preparado. Hay que prepararse mucho tiempo antes para evitar pues que ese talento, eso que se ha aprendido en la empresa, pues ese know-how se quede en la organización, todas las habilidades que requiere ese puesto de trabajo, y que no haya fuga de talento porque se marche alguien que tiene esas habilidades y no tiene a quién legárselas. Sí. Y después de todo esto, de este plan de sucesión, realmente tampoco termina ahí, hay que hacer un seguimiento, ¿no? No sé, unas reuniones también con la plantilla, todo esto sigue. Efectivamente, digamos que los departamentos de personas, uno de los retos más importantes que tienen que afrontar es el tema de la comunicación interna. Comunicación a todos los niveles, tenemos que estar constantemente, el flujo de comunicación ha de ser continuo y ha de ser en diferentes ámbitos, para bien ver cómo está evolucionando la plantilla, tiene que ser también para esa evaluación del desempeño, que ya no se trata de medir para pagar solo un variable, es una herramienta la evaluación del desempeño que nos permite profundizar y conocer a los trabajadores y a las trabajadoras y saber qué es lo que necesitan para mejorar en su puesto de trabajo. Es una manera de estar en contacto, y estas conversaciones continuas son el foco también de las nuevas metodologías en recursos humanos que llamamos metodologías ágiles, donde tiene que haber una cultura que integre todo esto, tiene que haber también unas técnicas para trabajar con metodologías y sobre todo conversaciones constantes con todas las herramientas que hay en recursos humanos, como encuestas de clima, evaluación del desempeño, para evitar precisamente que desconozcan qué es lo que está ocurriendo con nuestra plantilla y mantenerlos comprometidos y motivados. Dijimos hace unas semanas, antes de tratar el onboarding, que íbamos a tratar la salud emocional dentro de la empresa, del mundo laboral, y es que todo esto que me estás contando al final pues afecta a un buen clima y por lo tanto una buena salud emocional y laboral, ¿eh? Y ya no solo eso, sino que hemos hablado de implantar planes de sucesión, planes de formación, carrera, planes de carrera, pero también podemos implantar planes de salud y bienestar en las organizaciones. De hecho, muchas empresas ya han incorporado lo que se llama sistema wellness, para cuidar el bienestar de los trabajadores, tanto en los aspectos físicos como emocionales. Y de hecho, pues desde hay empresas que han decidido pues a primera hora hacer esos ejercicios de estiramiento para prevenir lesiones, otras pues tienen gimnasio dentro de la empresa, o cuidar todos aquellos aspectos que según el puesto de trabajo requieran para prevenir aspectos tan importantes como la salud y el bienestar. Con lo cual es un plan que también podemos incorporar, y desde el área de personas pues tenemos, como ves, muchos retos para cuidar a las personas, su bienestar físico y emocional. Bueno, cómo ha evolucionado todo este mundo de recursos humanos dentro de las empresas en poco tiempo, la verdad. De antes, de casi, yo creo que no eran conscientes ni las empresas que necesitaban, ¿no?, este departamento, ahora realmente son las que están cambiando un poco el concepto. Incluso. Pues en gran medida por lo que nos viene. Estamos en un entorno muy cambiante, donde la evolución es constante y donde la formación y la preparación de nuestro equipo es fundamental. Con lo cual antes pues era algo como es bueno tener, y ahora es como es una necesidad. Estos departamentos de personas, pues que tanto para abordar los cambios tecnológicos
como también abordar los cambios en el entorno tan cambiante que está evolucionando, y sobre todo diría lo más importante, porque estamos notando escasez de talento en todos los ámbitos especializados. Hay mucha gente buscando trabajo, pero quizá ciertos perfiles muy concretos no se están encontrando. De ahí la importancia de todos estos planes para tener un equipo comprometido y sobre todo todos los esfuerzos que hemos hecho al seleccionar o en ese plan de acogida, que no se marchen, porque realmente sería un coste elevado para la organización. María Luz Pomares, consultora de Recursos Humanos, gracias por estar hoy hablando un poquito más de este onboarding que vamos conociendo semana a semana. Gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Vamos ahora a hacer una pequeñita pausa y ya saben que no tardamos nada, que volvemos enseguida. Aquí me va la gente, hasta ahora. Y vamos ahora hablando de gastronomía, concretamente con nuestro compañero, con Pablo Estopiñán, nuestro chef de referencia, que nos va hablando cada semana sobre una papila gustativa. Esta semana pues toca el dulce. Vamos a verlo. Después de la semana pasada y de ese mal trago con el ácido, creo que esta semana me merezco hablaros del dulce. Vamos a hablar de las chuches. Los chuches. De la fruta, y de cosas que no son fruta pero que también tienen azúcares. Sobre todo vamos a hablar del gusto dulce, de por qué notamos el dulce y qué nos quiere contar nuestro cerebro con esas sensaciones que nos manda de tremendo placer al comer algo que contiene azúcares. Inodoros e incoloros, los azúcares son la representación máxima de la dulzura. Obviamente los azúcares procesados, todo lo que sea, pues, sacarosa y maltosa. Esos son los azúcares que podemos encontrar de forma natural en los alimentos y que, como buenos humanos que exprimen al máximo el mundo en el que viven, hemos aprendido a extraer, purificar y llevar a su máxima expresión. También tenemos sacáridos, azúcares no calóricos y otras tantas sustancias que inducen en nuestra lengua el sabor del dulce, como bien pueden ser el maltitol, el sorbitol, el xilitol, el aspartamo, el eritritol, la stevia, la sucralosa, el ácido ciclámico y un etc. bastante larguillo. Seguro que algunos de los nombres que he dicho os suenan, no lo dudo, porque los hemos escuchado hasta la saciedad en productos de este tipo... ¡Chicles sin azúcar! ¡Ahora con xilitol! El aspartamo, por ejemplo, es el edulcorante que tienen los refrescos de cola cero que están ahora tan de moda. Todos los seres humanos en la Tierra tienen un gusto común por el dulce. Algunos reniegan de él por convicción y autocontrol, pero el dulce al final es algo que está ahí. Así como en la mayoría de organismos terrestres, ya sean animales, plantas, hongos o cualquier ser vivo dentro de la naturaleza, los azúcares nos gustan. ¿Pero por qué nos gustan los azúcares? ¿Por qué el azúcar nos es tan adictivo? ¿Por qué podría comerme un montón de mandarinas sin parar, llenas de fructosa a rebosar? ¿O por qué podemos comernos cuando vamos al cine esas bolsas de chucherías, ¿no? Cuando éramos pequeños, esas, no sé, pequeños digo, yo sigo comiendo mucha cochinada. Intento controlarme, pero es que hay cosas que están demasiado ricas. O me diréis vosotros qué chocolate no coméis. Fijaos, intento controlarme, que este chocolate lleva stevia. Porque es que yo no me como un trocito. Yo cuando me como una tableta de chocolate, pues me puedo comer medio tableta. Y puestos a cuidarse, pues oye, un poco de stevia en lugar de azúcar, que es un poco más sano, pues mejor. Pero vamos a lo que vamos, que me desvío del tema. El gusto dulce. Un gusto que empezamos a desarrollar desde que nacemos gracias a la leche materna. La leche materna tiene muchísimos azúcares. De hecho, es muy importante que los tenga porque es básicamente lo que va a ayudar a que nuestro cerebrito blandito y recién nacido empiece a desarrollarse y a funcionar más y más cada momento para que podamos aprender cositas. Sin azúcar no seríamos más que pepinos de mar tirados dejándose llevar por las olas del tiempo. ¡Hipoglúcidos! Seríamos hipoglúcidos. Gracias a este atractivo, en todas las encuestas que se han hecho a lo largo del mundo, el dulce siempre ha sido el gusto que más ha destacado por encima de los otros cuatro que tenemos detrás. Es decir, de los cinco gustos, el dulce siempre es el preferido del ser humano. Y es que los azúcares, aparte de disparar en nuestras papilas gustativas esa señal que se manda al cerebro y que significa que estamos consumiendo una fuente de energía de rápida asimilación y que eso nos va a ayudar a soportar el día. Aparte de eso, el azúcar también hace que nuestro cerebro genere serotonina. Que básicamente es la hormona del placer que podemos desatar con otros actos placenteros. Con el ejercicio intensivo o incluso con drogas y sustancias pues, que son bastante perjudiciales, pero que generan esa sensación. Por eso se dice que el azúcar es una droga. Y al final nuestro cerebrito humano detecta que
hay una recompensa siempre que comamos dulce, esa sensación de placer y de bienestar. Por eso hay mucha gente que por ansiedad come cosas dulces. Y es que el cerebro segrega esta serotonina porque al final el cerebro come glucosa, come azúcares, y necesita que nosotros lo sepamos con intensidad para no quedarse bajo de azúcares en ningún momento y poder trabajar correctamente. Sin embargo, el azúcar no está solo en las chuches como la que me acabo de comer, ni en la fruta y demás cosas, sino que también lo podemos encontrar en carnes, en pastas, hidratos de carbono en general. Vamos, que no tenéis que atiborraros a chucherías y chocolate porque lo ha dicho un tío de la tele. Podéis comer fruta, podéis comer pasta, podéis comer arroz, podéis comer bien y estar asimilando azúcares que vuestro cerebro va a agradecer, no con tanta serotonina para haceros felices, pero igual es más sano. En fin, lo dicho, el sabor dulce es el sabor primigenio, es el primero que probamos y es el que impulsa a nuestro cerebro a querer comer más. Solo hay otro sabor que hace eso y es el umami, que ya hablaremos de él. Por cierto, la semana que viene no va a haber vídeo sobre los gustos. Nos quedan dos y vamos a interrumpirlos durante una semana. Pues porque se acerca Halloween y quiero enseñaros cómo convertir esto, en una maravilla decorativa de Halloween. Y cómo aprovechar toda la carnecita que sacamos del interior para hacer algo rico. Así que la semana que viene, receta y manualidad. Venga, hasta otra. Y vamos a conectar ahora con la redacción de Elche Noticias para que nos den el avance informativo de este lunes. Y conectamos en primer lugar con nuestra compañera de informativos, Elena Miralles. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo empezamos la semana en Elche Noticias. Buenas tardes, Jessica. La semana la comenzamos con los bonos consumo. Hoy se ha abierto el plazo para poder inscribirse para conseguir esos bonos a partir del día 20. Las personas tendrán que ser muy rápidas en su adquisición porque hoy también se iniciaba la venta de los bonos para cambiar esos electrodomésticos antiguos por unos nuevos más eficientes y se han agotado los bonos en tan solo unas horas. Otros asuntos que hemos visto en la mañana de hoy ha sido que el PP, el Partido Popular de Elche, ha calificado de varapalo para la ciudadanía la sentencia que condena al Ayuntamiento de Elche a pagar ese 3% a Partisa sobre el mercado central. Según Pablo Ruz, esta sentencia, este dinero que tendríamos que pagar todos los ilicitanos, no sería tan poco como calificó el alcalde de Elche el pasado viernes. Estas noticias las veremos en tiempo de Elche Noticias esta noche. Gracias, Elena. Vamos a conectar ahora con la redacción de deportes. Nuestro compañero Pepe Morago, continúan las malas noticias en cuanto al fútbol en el Elche Club de Fútbol, ¿no? Cuéntame. ¿Qué tal, Jessica? Un placer. Aquí estamos en este lunes 17 de octubre. Feliz semana para todos. Y el Elche Club de Fútbol empató a 2 el Mestalla ante el Valencia con nuevo escándalo arbitral. La verdad es que ha sido lo más escandaloso que se ha visto esta temporada en la Liga de Fútbol Profesional en la Primera División. El Elche empató a 2 el Mestalla, pero debió ganar por una decisión errática de Pulido Santana. El colegiado canario no se llevó la victoria al equipo ilicitano, que no dio validez Pulido, el árbitro de Las Palmas, a un gol clarísimo de Nico Fernández para el Elche Club de Fútbol en una acción muy clara en la que no da el gol para pitar una falta anterior a favor del Elche. Debió conceder ese gol y amonestar con tarjeta amarilla al jugador del Valencia que había cometido falta sobre Pere Milla en otro sector, en otra zona del terreno de juego. Algo incomprensible lo que le está pasando al Elche. Es increíble que en las dos últimas jornadas de liga ha perdido 4 puntos, 2 ante el Mallorca y 2 el Mestalla ante el Valencia. Buen estreno de Jorge Almirón, sobre todo con una segunda mitad notable del Elche. Lo comentaremos, lo ampliamos con detalle en el informativo de Elche 7 Televisión, también en Mucho Elche esta noche a las 9:30 con nuestro compañero Noé Gómez. Saludos. Gracias, Pepe. Pues ya saben ustedes que todas estas noticias pueden verlas más ampliadas en tiempo de Elche Noticias y más deporte también después con nuestro compañero Noé Gómez en Mucho Elche. Y después tenemos película, como cada día aquí en Elche 7 Televisión. Esta noche toca Al Rojo Vivo con Bruce Willis. Vamos a ver un trocito de la película. Puede bajar. ¡Listo!
salir algunos rehenes. ¿Cuántos quedan? Han salido 3. Aún quedan 8. ¿Edgar sigue al mando? Sí, aún sigue. Edgar, has hecho bien en dejar salir a esas personas. Deja salir a los demás y podremos llegar a una solución. A ver si lo entiende. No me fío de usted ni de ningún otro agente de su gobierno de ocupación. Y ahora escúcheme atentamente. Tengo orden del Tribunal de Ciudadanos de Dakota del Sur de conseguir los fondos fraudulentos de este banco. ¡Levante el cerco! ¡Os mando al infierno a todas estas sanguijuelas! Creo que se preparan para entrar. Pues que entren. Tengo que irme de aquí. ¡Al suelo! ¡Por favor, déjenme salir! ¡Al suelo! ¡Por favor, dejen que me vaya! ¡Te he dicho al suelo, joder! ¡Tengo que ir! Cuando te digan al suelo, obedece. ¡Maldita sea! Esto no me gusta. Dijiste que cuando se quisieran dar cuenta ya nos habríamos ido. Que se echarían atrás. Y siguen ahí, Edgar. Nos rodea un ejército. Entrarán y acabarán con todos. Dios quiere que el milagro sea aún mayor. Dios no quiere que mueran tus chicos, Edgar. ¡Necesitamos más tiempo, malditos cabrones! Tú no estás al mando, así que cállate. Art. Soy yo. Y soy tu amigo. ¿Lo ves? Art es tu amigo. Está bien, está bien, está bien. ¡Cálmate! ¡Está bien! ¡Ya basta! Art es un extraño. Art es un extraño. Lo siento, Tommy. Entra, Simon. ¿Pero qué demonios ha pasado? ¿Eres tú, Art? Soy un agente del programa de protección de testigos de los Estados Unidos. ¿Cómo está usted? Bien. De ser Simon. Se acerca el helicóptero, señor. ¿Vienes conmigo, hijo? No le gusta que le toque ningún desconocido. Yo le llevaré. Y
terminamos aquí este Viva la Gente de este lunes 17 de octubre. Mañana, como siempre, les espero 7:30 de la tarde aquí en Viva la Gente en Elche 7 Televisión. Hasta mañana.